qué hay okay, amigos cómo están hoy les hago este videito rápido porque compré un case del Gator para la guitarra eléctrica que les voy a mostrar ahorita y no he visto algún video que les hable exactamente de lo que buscamos cuando vamos a comprar este tipo de cosas pero bueno bien les enseño la guitarra para la que lo compré es esta Squire que es una affinity que en otro video les voy a platicar el, la historia de esa guitarra ya que es muy interesante. Bueno el estuche que les voy a, a presentar en el video es este, es un Gator Gator cases y por qué vale la pena y si vale la pena Etcétera, etcétera. Bueno, el material por fuera es de tela, se siente muy resistente. Y les voy a confesar que tenía un poco de, de miedo porque dije, así vendrá como muy resistente. O qué onda, lo principal. Y lo principal, yo creo que, y la principal duda que tenemos todos es si esto está duro. Y créanme que si sí está bastante duro. Obviamente pues no se recomienda que le pongas arriba pues nada de cosas ¿va? pero si sí está muy duro, se siente muy rígido Pues trae las típicas bolsitas ¿va? Esta que se abre por los dos lados Es como una mallita Trae esta de aquí Yo traigo aquí el el strap de la guitarra O el talí o la correa como lo como lo conozcan en su país. Por dentro, si sí está aterciopelado, este strap ya viene incluido. Este es el del, perdón, por el enfoque, este es el del, del case. Pues viene su, su folletito. ¿verdad? Pero si sí se siente muy sólido, aquí descansa muy a gusto el brazo. Se fijan aquí. Esto... Eh, se queda marcado, si se fijan, le paso el dedo y se desmarca. Si sí se siente muy robusto. La Squire, la Stratocaster, este cabe perfectamente. Voy a hacer una prueba. Con una Les Paul que tengo. Una Epiphone Les Paul. A ver si cabe. Pero. Bueno, lo único que se me hace así como medio. Eh, pues es esta correllita nada más para que se detenga. Que obviamente, pues es para eso. Cumple su función, pero fue lo único que se me, se me hizo como. Pues sí, como. Eh, de, como de más baja calidad. Pero no creo que sea tan influyente para lo que se va a usar. Tiene estos dos compartimentos. Chequen el grueso del, del FOMI. Parece que le llaman. Este sí está. Sí está grueso pero lo principal que les que les comento si se siente se siente duro o sea está muy liviano pero sí se siente muy resistente si sí está muy resistente que era lo que yo, yo tenía el miedo de del de momento que lo encargué a, además de que estos están están caros y bueno para no hacerles tan largo el video les voy a enseñar por qué porque creo que fue una buena, impres una buena inversión. Yo estaba algo paniqueado de, ching, pues ya gasté en esto. Y bueno, <laughs> ahora sí que, miren, aquí está el estuche. El precio regularmente, como pueden ver ahí, es de 3.500. Y como dice ahí, compraste este producto la última vez el 25 de agosto esto es en link de amazon pues miren les muestro acá a mí en cuánto me salió a mí me salió en 1685 prácticamente pues no sé si la mitad menos de la mitad de su precio lo vi así a ese precio y empecé a investigar en otras páginas y me di cuenta de que pues, estaba en mil pues en mil setecientos prácticamente, sí mil setecientos. Y en otros lugares ya estaba ese precio de tres mil quinientos. Entonces dije no, pues sí hay que, hay que comprarlo. Y si ustedes tienen la oportunidad de cazar así alguna alguna oferta, ahora sí que váyanse con todo porque nunca van a estar, o más bien va a haber pocos. El día en los que va a estar a ese precio. Espero hayan disfrutado el video. Ojalá se sigan suscribiendo. El canal está subiendo. No, no pensé que fuera a subir tan rápido. Y se les agradece bastante. Reciban un saludo. Bye.